Hi, good evening. Good evening. Good evening. How are you doing today? Good. Fine. Fine. That's good evening, easy. Teacher. Good evening, Manuel. How's everything? How is it going? No. Remember, how is it going? It's the same to how are you? How's everything? It's the same. Okay. A ver, repeat. How is it going? Fine, thank you. And you? Okay, perfect. Terrific. Thank you for asking. Okay, so okay. I see a few, algunos poquitos hay nomás. ¿Será que me conecté antes? No creo. Okay, so we're going to start. What do you remember about yesterday's class? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? Precisamente estaba trabajando en la plataforma y sí está bien complicado lo de los adjectives y pronouns. Okay, so adjectives and pronouns, it's a topic that we are going to review next week. Vamos a repasar ese tema la próxima semana. So no worries, we still have time. This is the class number 12. Esta es la clase número 12. Y pues ahora vamos a terminar la sección 4 de la plataforma. Así es que se van a tener que poner al día a completar todo. Sección 1, 2, 3, 4 tiene que estar completa para el fin de semana. Así el próxima semana trabajamos en la sección 5, que está bastante relacionada a la 4. Entonces eso nos va a dar tiempo para hacer un buen repaso de los possessives. Okay. No worry. So for today, we're going to continue with our yesterday we started with a conversation, right? We practiced the conversation. Practicamos la conversación, ¿verdad? Sí. Okay. So we're going to watch the video about the present continuous statements or affirmative and negative. And then we're going to discuss the video and practice. Statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes.
They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, what did you get from the video? ¿Qué entendieron del video? What do we use the present continuous for? Entiendo que hay dos verbos. Exactly, yes. What else? El verbo, el to be y el where. Yeah, it's a nice thing that we can say about this, and this is very important to have that into account. Es bien importante tener esto siempre en cuenta, que el present continuous ocupa dos verbos, ¿verdad? Siempre statements with the verb be and the other verb is going to have ing form, meaning that we are going to have two verbs. Yes, vamos a tener dos verbos en este tiempo. En el tiempo presente continuo se utiliza siempre el verbo to be, am, is, are, como auxiliar, ¿verdad? Y el verbo principal, la acción de la que estamos hablando, va a llevar ing siempre al final. El presente continuo lo utilizamos para hablar de acciones en progreso, cosas que están pasando en el momento, ¿verdad? Que estamos hablando. So, por ejemplo, yo estoy hablando. I am talking. Ustedes están escuchando. You are listening. So the main verb, el verbo principal es listen. So you add ing, escuchando, listening. So, and then it's very simple. Es bastante sencillo, pero siempre hay que recordar la estructura. Porque a veces sucede y es bien común que se nos olvida que lleva el verbo to be. Cuando estamos escribiendo o hacemos ejercicio, se nos olvida que esta estructura lleva el verbo to be. So, es importante, recuerden la estructura sujeto, verbo to be, verbo principal con ing y luego un complemento. Para hacer oraciones negativas es fácil, solo le vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. I am not, y un verbo principal, ¿verdad? Si yo quiero decir no estoy bailando, I am not dancing. Dancing. And there are some rules, hay algunas reglas de spelling que no las voy a tocar ahorita porque no quiero como llevarles demasiado. Por ejemplo, el verbo dance termina con E, ¿verdad? Cuando los verbos terminan con E, en la escritura se elimina la E.
Okay, como en este caso el verbo es dance. Se elimina la E y se pone ing, dancing. Esas son algunas reglas de spelling que las vamos a ver más adelante. Okay. Eso es solo para no estar con que a todo le vamos a meter ing así de fácil. No, so it has some rules. Mónica, veo que levantó la manita. Sí, quería hacer una consulta. Con respecto al verbo ing, a veces también el verbo be, he visto que lo ponen como be con la ing al final, como being human, como ser humano, creo que significa algo así. Sí, el caso del verbo to be es una excepción. A él no le vamos a él no le vamos a quitar la E. Ese sí es una excepción. El verbo to be. A él no se le quita la E. ¿Qué? Being. Uh-huh. Yeah. Y ser humano se dice human being, pero eso es una un nombre, no es verbo. Human being. Human being es el nombre, ¿verdad? Ser humano. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta? No more questions. No question. Okay. If there are no more questions, we can continue with the presentation. So remember, this is with the negative statements. Y en negativo también se pueden usar contracciones, al igual que en afirmativo. Las contracciones son muy usadas en speaking, por eso es que se habla rápido en inglés. Ahora, también les explicaba en la presentación sobre algunas conjunctions. Yo tengo una adicional que no sale en la plataforma. Las conjunctions and, but, and so. ¿Por qué es importante? Ya creo que si algunos ya hicieron algunos ejercicios y ahora vamos a hacer uno. Y hay algunos que incluyen la conjunction but. En el caso de and, and es para agregar algo adicional. And es como decir y, es para agregar, ¿verdad? Está nevando y está haciendo viento. It's snowing and it's windy. So it's giving additional, right? It's adding something. Está adicionando algo. La conjunction but es para contrastar ideas. Una es como ideas opuestas o la siguiente es como negativa, ¿verdad? O contraria. Por ejemplo, acá vemos la oración que dice it's sunny. Cuando está soleado, normalmente hay calor, ¿verdad? Pero en este caso dice it's sunny, but it's cold. Está soleado, pero está haciendo frío. It's like contrast. Pero, Manuel, veo que levantó la mano. Sí, teacher. Y en el caso de la conjunction, usted dice que es cuando se va a agregar algo, ¿verdad? Normalmente cuando termina una película o qué sé yo, aparece el fin. Y ahí que o sea, es como una contradicción, no capto. No, eso se escribe diferente. Mm-hmm. Cuando estamos and, es like end. Mm-hmm. And entre es end. Oh. Yeah, se escribe diferente, la pronunciación es bien parecida, pero ahí vamos a guiarnos por el contexto, ¿verdad? This is the end. Este es el fin, por ejemplo. This is the end. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Carlos levantó la mano también. Dígame, Carlos. Sí, teacher, solamente con la conjunción but, ¿para qué dijo que era? Para contrarrestar. Escuché qué dijo. But significa pero. Y ese pero es como para introducir una idea que contrasta, que hace un como algo opuesto, ¿ya? Es como para contrastar. Por ejemplo, la oración aquí, it's sunny, but it's cold. Está soleado, pero está frío.
Entonces, como una idea opuesta, ¿verdad? Este pero ya agrega una condición contrastante a la oración. Como que diga, I'm hungry, but I don't want to cook. Yeah, I am hungry, but I don't want to cook. Yeah, esto tengo hambre, pero no quiero cocinar. So that's like opposite ideas or contrast information, right? Now, in the case of here, we have another one. It's windy, so it's very cold. Eso la van a ver también en un ejercicio, la conjunction so. So es como para introducir un resultado. Vendría siendo como decir, así que, por lo tanto. O también significa entonces. En este caso la oración dice, it's windy, so it's very cold. Está haciendo viento, así que, o por lo tanto, está helado. Is there any question so far? No questions? Okay. We're going to continue then with the next exercise. Okay. Remember the use of this structure. Okay. Voy a ponerlos por acá. Okay. We have four conversations. Son cuatro. In this exercise, we are going to complete with the form of the verb to be, right? Remember? And then the main verb with ing. But we are going to analyze and decide if it's going to be affirmative or negative. Let's start with the first one. It says, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Entonces está hablando de ella, ¿verdad? My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I, high heels too. ¿Qué falta ahí? I am. Solo el am, porque ya está el I am wearing high heels too. It's raining, but I a raincoat. I'm not. But I'm not wearing a raincoat. So you see, ahí estamos usando but, porque está lloviendo, pero no estoy usando un abrigo de lluvia. It's wearing, but I'm not wearing a raincoat. So les voy a dar tiempo para que completen la dos, y luego los voy a mover a la siguiente slide para que hagan la tres y la cuatro. I'm going to move. Can I move now? ¿Puedo moverla ahora? Yes. Yes, teacher. Okay. No entiendo. No entiendo, Flor. What do you, el que no entiende? ¿Qué teníamos que hacer ahí? Completar usando el presente continuo.
solo completar usando present continuous. Ah, okay. ¿Recién entró o estaba al principio de la clase? No, no estuve, entré como 8 o 10. Ah, ok, ok. No sé si han mandado por ahí la estructura. Es present continuous. No sé si ya llegó a esa parte de la plataforma usted, donde se usa el verbo to be más otro verbo con ing. Es que fíjese que he tenido días bien ocupado y no, o sea, no he entrado, voy atrasada con la plataforma. Por eso, pero espero ponerme de al día el fin de semana. Ok, ok. Estoy en el aire. Vaya, ya vamos a terminar este ejercicio y luego vamos a reexplicar un poquito más. Gracias. Ok. Okay, finished? Yes, teacher, finished. Yes, okay, we're going to check the answers. So you have the answers here. I don't know if you have this answer. This is the first one what we did. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. And the number two, it's very hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's really sunny, so they're wearing sunglasses. Number three, Phil is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He's wearing a light blue shirt, but he isn't wearing a tie. And number four, it's cold today. But Katie isn't wearing a coat. She is wearing gloves and a hat. She isn't wearing boots. She is wearing sneakers. Are you okay with the answers? ¿Cómo les fue con las respuestas? ¿Hay alguna en la que tengan dudas o todo bien? All good, Janet. Sí, yo lo que noté en este ejercicio es que en todas las oraciones me fue un poco difícil cuando lo hice en la plataforma, pero noté que el verbo principal era wearing en todas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí fue donde tuve un poco de problema, pero en lo demás sentí que no. Ah, ok, perfecto. O sea, el problema más que todo fue en la plataforma. Ahorita no. No, ahorita ya no. Ok, porque perfecto. Ya lo había hecho en la plataforma. Ah, excelente. Sí, ya le sirvió haber practicado en la plataforma. Los que no han llegado hasta ahí, pues este ejercicio le va a servir. Kevin, dígame, levantó la mano también. Sí, porque se ocupa la pleca cuando dice isn't wearing. Ah, es que están las dos opciones, indicándole que puede ser cualquiera de esas dos. Ajá, la pleca solo está separando las opciones. Ajá, aquí está isn't wearing o is not wearing.
Okay, that's perfect. Entonces, la estructura que decíamos, ya haciendo como un recapitulando, okay, sería cuando vamos a hacer oraciones afirmativas, tenemos que usar el sujeto, una forma del verbo be, que tiene que ser am, is o are, dependiendo del sujeto, ¿verdad? El verbo principal más ing y el complemento. Aquí tenemos un ejemplo de oración. Vemos la picture, dice, she is kissing Santa Claus. Ella está besando a Santa Claus. El sujeto es she, verbo to be is. Verbo principal, kiss, y le agregamos ing, kissing. Y complemento, Santa Claus. Right? Y haciendo, vuelvo a repetir, es para hablar de acciones que están sucediendo en el momento, acciones en progreso, ¿ok? Y decíamos que para hacer oraciones negativas vamos a agregar not después del verbo to be. Ya la estructura es casi similar, solo que agregamos not después del verbo to be. Sujeto, verbo to be, not, más verbo principal con ing y complement. Tenemos aquí la oración, he is not working in the office. Sujeto, he, verbo be, is, la palabra not. Verbo principal es work, y le agregamos ing, working. Y el complemento, in the office. He is not working in the office. Now, what I would like you to do is to look at this picture and try to form affirmative or negative statements about this picture. ¿Qué está pasando en esta foto? Pueden hacer oraciones afirmativas o negativas y luego las vamos a compartir. Les voy a dar 3 minutos. Por ejemplo, podemos ver la picture y decir, they are celebrating, ellos están celebrando, no están bailando, they are not dancing. Y así pueden hacer muchas oraciones viendo esta ilustración, afirmativas y negativas. Traten de hacer ambas y luego las vamos a compartir. Remember the structure, siempre recuerden la estructura.
Okay, it's time to share your work. Volunteers? Volunteers, let's see. Carlos Crespin? Yes, teacher. They are not keeping distance. Oh, excellent. They are not keeping distance. Excellent sentence. Thank you so much. Cecilia? They are wearing a green hat. Excellent. They are wearing a green hat. Mm-hmm. Perfect. Mm-hmm. Kevin? No. Están dando la clase. Kevin? Okay, okay. They are drinking beer. They are drinking beer. Okay, excellent. Oscar? Yeah. They not wearing earrings. Okay, perfect. They are not wearing earrings. That's perfect. Thank you so much. Janet? No sé si está buena. He is talking cell phone. Okay, he is talking on the cell phone. Very good. On the cell phone. Yes. Solo le falta una preposicioncita, pero está excelente el detalle. Se fijó ahí que estaba hablando en el teléfono el muchacho. Ok, perfect. Mirna. He is talking on the phone. Excellent. He is talking on the phone. Negative. ¿Alguien hizo alguna negativa? Negativas, negative statements. They are not bad. They are not bad. Okay, very nice. Ah, sí, hubo una negativa. Carlos dijo, they are not keeping distance. Yeah, I remember. Any other? ¿Hay alguna otra? Espérenme, escuché a Kevin. ¿Kevin dijo? They are not using mask. Okay, they are not wearing or using a mask. Ajá, ¿y la otra? Escuché que alguien... They are not dancing. Excellent, they are not dancing. Very good, excellent sentences. Okay, now, what about this one? I'll give you a couple of minutes. Les voy a dar un par de minutos para que vean esta picture y hagan oraciones también. Están haciendo un excelente trabajo. Okay, what do you have? Volunteers? Okay, let me see. Janet? He's drinking soda. He's drinking soda. Excellent. Mirna?
They are watching a movie. Perfect. Excellent job. They are watching a movie. César. Eso iba a decir lo de movie. ¿Puedo decir una negativa? Excellent. Yes, you can. They are not standing. Excellent. They are not standing. Very good. Excellent job. Thank you. Melvin? Okay. They are relaxing in the cinema right now. Perfect. They are relaxing in the cinema right now. Kevin? He's wearing a Rolex. Ah, he's wearing a Rolex. Nice. Carlos? Sí, they are not eating, waiting. They are not eating, yes. Yeah, they are not eating dinner, probably. For well, okay, thank you so much. Oscar? They are not wearing cell phone. Okay, excellent job. Mirna? They are, no sé cómo se dice si está correcto, pero they are eating palomitas. Popcorn. They are eating popcorn. Están comiendo palomitas. Ajá, they are eating okay, se me olvidaba popcorn. Eso. That's okay, no worries. Thank you. And last one, Manuel. Manuel. Okay, okay. They are not too sleeping. They are not. They are entertaining. They are entertaining. Excellent. Excellent job. Congratulations to all of you. You did a very, very good job. Now, what about this one? Vamos a hacer un par de oracioncitas con esta teacher. Están haciendo un excelente trabajo. Mirna, felicidades. Se puso al día con el tema. Está haciendo muy bien las oraciones con la estructura. Al principio me dijo que no entendía porque entró tarde, pero pues ahí va. Va con la clase. Gracias. Okay, what do you have? Okay, I have Melvin. Okay. She is supporting her husband with the chopping. Okay, excellent. He is boring with the chopping. Excellent. César? Hello, César? The microphone is off. Okay. Okay. She is happy. Teacher, tengo una duda. ¿Cómo se dice aburrido en inglés? Boring. 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 Sería he is boring. He is boring. Uh-huh, that's it, yes. Or he is worrying for the... Se está preocupando, ya siente que le va a salir mucho. That can be. Okay, thank you so much, César. Mirna? She's chopping vegetables.
Vegetables in the supermarket. Okay. She's shopping vegetables in the supermarket. Very nice. Kevin, I have your hand here. Okay. She's taking the red or green paper, green pepper? She's taking bell peppers. Son como chiles campesinos. Yeah. Bell peppers, yes, excellent. Carlos? Sí, she is shopping at the supermarket. Okay, very nice. Thank you so much. Manuel? He is very boring. He is very boring. Okay, yes, that's nice that you have understood this topic. Perfect. Okay, you did an excellent job with the sentences. Now let's move to the next thing, that is how to make questions with the present continuous. Yeah, para las preguntas, yes, no questions, vamos a hacer yes, no questions utilizando present continuous. Let's watch the video, how to form yes, no questions in the present continuous. That is the next part, and with this, ya con esto finalizamos la sección 4. Present continuous, yes, no questions. Let's take a look to this video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you the verb wearing. Is wear, and we add ing to that, that would be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? The compliment, and of course add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay, so let's make sense of this. What did you understand from the video?
¿Qué le entendieron acá? It's kind of simple, right? So, yes, no questions. Remember the structure. La estructura estaba ahí, ¿verdad? Se explicó en el video que la estructura para yes, no questions es... ay, ay, ay. Se me volvió loca la presentación. La estructura, en la estructura vamos a poner primero el verbo to be. Am, is, are. Luego el sujeto, luego el verbo principal, que en este caso se está usando solo wear, porque como estamos con el tema de la ropa, usando la ropa y todo eso. Luego ing al verb, complement, and finally the question mark. This is the structure, esa es la estructura para las yes, no questions. Vamos paso a paso, ya vimos affirmative statements, negative statements, yes, no questions. Y la próxima semana vamos a ver las WH. Okay, so in this case, esto es lo que vieron en la plataforma. Ejemplos de how to form present continuous yes, no questions and how to answer. Are you wearing gloves? ¿Estás usando guantes? Yes, I am. Si se fijan, siempre en la respuesta va el verbo to be. Yes, I am. No, I am not. Right? Is she wearing boots? ¿Está ella usando botas? Yes, she is. Or no, she's not. Or no, she isn't. Las dos formas de contractar en negativo. Are they wearing sunglasses? ¿Están usando lentes? Yes, they are. O no, they are not. Oh, no, they aren't. So, two ways to contract in negative. And, okay. Questions so far? ¿Hay preguntas? Teacher. Yes. Necesariamente cuando se hace la pregunta o se responde negativamente, siempre se tiene que poner con el apóstrofe o se puede poner, por ejemplo, I am not. She's not. They are not. En speaking es más con el apóstrofe. Y en escritura también, pero en escritura formal no lo vamos a usar. El apóstrofe es para contractar y hablar más rápido. Ok. Uh-huh. La contracción, perdón, con el apóstrofe. Pero usted lo puede hacer en forma completa, como decir, no, she is not. Lo puede hacer así y está correcto, sin contracción. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? No more questions, so we can continue. Como pueden ver, aquí les tengo un ejemplo en el que vamos a ver cómo se sigue la estructura. Is she buying a tie? Yeah, you remember the vocabulary, right? ¿Está ella comprando una corbata? Estamos usando el verbo buy. Ya no wear, because I want you to practice with other verbs. Is she buying a tie? No, she isn't, right? Aquí paramos con la respuesta corta y podemos dar una respuesta más completa, dando más detalles, y es okay, right? Is she buying a tie? No, ella no está comprando una corbata, ¿verdad? Entonces decimos, no, she isn't. Punto. Y ahora puedo decir qué es lo que está comprando o qué es lo que está haciendo. She is buying a jacket. Ella está comprando una chaqueta. She is buying a jacket. Okay. Now, let's try to exercise with this one. So you can see the picture. Y, hola Mirna, veo que levantó la mano. Sí, ¿qué diferencia hay entre shopping y buy? Good question. When you say shopping, es como es el verbo shopping se usa más que todo cuando vamos de compras. Go shopping. Y se acompaña con yo, go. Go shopping. En the action, ya la acción cuando se está efectuando es buying, comprando. That can be one of the differences. Any other question? No me queda claro, disculpe.
El shopping casi siempre va a ir acompañado de un verbo y puede ser I'm shopping. No puedo decir solo I'm shopping, or I can say I'm shopping for groceries. Estoy comprando la ¿qué sería? La groceries. Ay, los abarrotes. Ajá. O voy de compras. I'm going shopping. Ah, okay. No, pues, no, en ese caso ya, si yo voy de compras, I'm going shopping. No puedo decir, I am going buying. No, not like. Gracias. Okay. Now, let's look at this picture and make a question. Vamos a hacer la pregunta utilizando drinking soda. ¿Cómo quedaría la pregunta? Viendo la picture. ¿Cuál podría ser la pregunta? Are they drinking soda? Excellent. Esa podría ser una. Are they drinking soda? ¿Y cuál sería la drinking respuesta? Soda. Is she drinking soda? Puede ser otra opción y está correcta. Is she drinking soda? O puedo preguntar si ellos. Are they drinking soda? Ellas. Excelente. ¿Y cuál sería la respuesta? Sí, no, they are drinking coffee. Okay, excellent. So, podemos decir, no, they aren't. They are drinking coffee. Uh-huh. Y si fuera, is she drinking soda? Is she drinking soda? ¿Cómo sería la respuesta? No, she isn't. She is drinking coffee. Ajá, no, she isn't. She is drinking coffee. Excellent. Now, let's try to make this one. Ahí les dejo eso. Have a meeting. ¿Saben qué es have a meeting? Reunión. Tener una reunión. Ajá, y este, el verbo have, termina en E. Para escribir, vamos a eliminar la E y agregarle ing. Javi. Ok, sí. Les voy a dar un minutito para que hagan la pregunta con la respuesta. Hagan la pregunta y respóndanla ustedes mismos. Okay, finish? Finish. Yes. Volunteers? Kevin. Okay, Kevin. Are they studying English? Are they studying English? Okay. And the answer? Yes, they are studying for the exam. Okay, excelente, Kevin. Ahí me cambió el verbo, pero está excelente. Perfect, Kevin. Thank you so much. Mirna. Are they having a meeting? Yes, are they having a meeting? And the answer? Yes, they are having a meeting. Perfect. Yes, they are having a meeting. Excellent. Mirna, Carlos, do you have a different? Yes, they're having a party. They are not. They are studying. Excellent. Very good.
Good one. Tengo Mirna. No. No, no. Ahí estaba la manita. Okay. Next. Perdón. Don't worry. Tenemos la next one. We have ride a bike. Este es el verbo ride a bike y vemos la picture. Hacemos la pregunta utilizando ride a bike. Acuérdense, este verbo termina en E. Lo vamos a eliminar la E y agregar ing. Hacemos la pregunta y la respondemos. Finish? Finish. Okay, volunteers. Melvin. Go ahead, Melvin. Is he riding a bike? No, he isn't. He is walking. Excellent. Very good, Melvin. Excellent job. Okay. Any other volunteer? ¿Hay alguien más? No more? Okay. Vamos a la siguiente. Stretch. Do you know the meaning of a stretch? ¿Saben qué es stretch? No. Estirarse. Estirar. El verbo stretch es estirar. Ok, vamos a hacer la pregunta usando el verbo stretch. Okay, volunteers. Carlos, I have Carlos. Yes, she is a dancer. No, she is not. She is stretching the ball. Okay, very good, Carlos. Good job. Cecilia? Okay, Cecilia. No le escuchamos, Cecilia. Quizás no oye abajo la mano. Okay, Cecilia. Okay. Gabriela, ¿por qué está tan silencio, Gabriela? Carlos. I'm tired. Oh. Okay, so I see that you did a very nice job. Yeah, so with this we finished the section number 4. Ya con esto terminamos la sección 4. Tomorrow is Friday, no classes on Friday. And so you have Friday, Saturday, and Sunday to complete the platform, section 4. Tienen que completar hasta la sección 4. Todos los ejercicios y la próxima semana empezamos la sección 5 y terminamos el módulo. Sí, ¿okay? Thank you, guys. Yo que sabía que iba tan pero hoy me atrasé. Flor, y en el intermedio del módulo 1 al módulo 2, ¿hay espacio de días o se continúa? Siempre hay un espacio para continuar. Normalmente son 2 semanas máximo. Una o 2 semanas hay de espacio para iniciar el siguiente módulo.
con esto que estamos trabajando así con la pandemia, no sé cómo lo van a hacer la personal de administración, pero no, en normal, en días normales, es de una semana a dos para iniciar el siguiente módulo. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Okay. So we're going to stop here. Have a nice weekend. See you on Monday. You too. Thank you. Bye. Okay, bye. Bye.